Saludos amigos de Krauser Rage. En esta oportunidad le traemos información que viene desde Bielorrusia, donde se informa que la OTAN ha instalado centros de inteligencia militar cerca de las fronteras de Rusia. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. El gobierno de Bielorrusia informa del despliegue encubierto de las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cerca de las fronteras de Rusia. Según informó el día jueves el diario ruso Lenta.ru, el primer viceministro bielorruso y jefe del Estado Mayor, Viktor Gulevich, notificó oficialmente a Moscú sobre el despliegue encubierto de un enorme contingente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, así como de la instalación de centros de operación cerca de las fronteras rusas. Durante una reunión del Comité Militar de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, OTSC, Gulevich declaró que las instalaciones militares rusas son monitoreadas constantemente, mientras que el contingente de la OTAN desplegado cerca de las fronteras rusas no es defensivo sino ofensivo. La actividad de la OTAN en las fronteras de Rusia y de Bielorrusia incluye el despliegue de centros de inteligencia y centros de transporte, así como la mejora de la infraestructura militar, indicó el general bielorruso. En ese sentido, el ejército de Bielorrusia puso de relieve que, de momento, hay mucha exacerbación tanto en la frontera rusa como en la frontera de este país europeo. En plena crisis desatada entre Ucrania y Rusia en la península de Crimea, el jefe de Estado ucraniano Vladimir Zelensky solicitó el 6 de abril que se acelere la adhesión de su país a la Alianza Atlántica. La OTAN, a su vez, desplegó el 7 de abril unos 37.000 efectivos en la frontera común de ambos países. Por su parte, Rusia viene denunciando insistentemente que la expansión militar de las fuerzas de la OTAN supone una amenaza directa para su seguridad nacional y, por tanto, se reserva el derecho de dar una respuesta contundente a cualquier agresión de su soberanía. En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió el pasado 6 de abril que el ingreso de Ucrania a la OTAN agudizaría el conflicto entre los separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas, subrayando que esa afiliación debería basarse en la opinión del pueblo ucraniano. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.